Esta es la acción discutible por parte de ellos. Están adelantados. Están adelantados. Están adelantados. La acción que concluye en gol por parte de Misael Ruiz, ya están adelantados. Bueno, eso fue lo que sucedió en el Nacional. Vino Portillo con el centro, la pelota quedó allí. Y aquí va a llegar la polémica. Sí, mal anulado este gol. Sí. Mal anulado porque usted verá en la repetición cómo quien finalmente cabecea, que es Misael Ruiz, no está en posición adelantada. Henry Bermúdez sí lo está, pero quien cabecea es Misael Ruiz, él. Así que es un error de línea número uno. Y después tiene esta última, que tampoco había posición adelantada. Para mí está en línea con Fabio de Sousa. Así que anduvo mal Tábora, el asistente. ¿Viene Fabio? Sí. Parece que está habilitado por los pies, ¿no? Y en caso que está adelantado, muy, muy cerrada. Pero esta, bueno, esta pasa porque es muy cerrada la jugada. Esta penal ahora lo estamos por confirmar. Vemos a el momento del remate de Aguilar y la barrida de Miguel Castillo. Ahí al momento de que prepara el remate y la barrida va a exactamente en la trayectoria donde va a sacar la pierna, donde está por pegarle a la pelota el jugador Alexander Aguilar, la pierna derecha. O sea, le impiden pegarle. Exactamente. La jugada polémica. Andino Portillo, el gol del Victoria y marcan. Lo que pasa es que no vemos, por eso es muy importante a veces que el árbitro indique, no le veo que señala la mano. Falta. Entonces, no, mano no, yo no, no veo por mano, eso, ¿no? Entonces no señala, pero no señala. Hay que ver qué es lo que señala el árbitro con los brazos. Yo no veo nada, no sé por qué lo invalida. Sinceramente, habrá que preguntarle a Rodríguez por qué lo invalida.